Estamos en un sitio al que he denominado Caballito del Maizal. Es mi casa, pero también es digamos, el, el espacio en el que se encuentran una serie de instrumentos musicales de uso tradicional de diferentes comunidades, de diferentes grupos humanos, sean grupos indígenas, grupos campesinos o grupos afrodescendientes. Relacionados estos instrumentos con prácticas festivas, con prácticas rituales, tanto en el ámbito colombiano, como latinoamericano, como también hay instrumentos de otros continentes y de tradiciones también eh, igualmente sagradas o festivas de cada uno de estos lugares. Hay más o menos unos 300 instrumentos musicales, más o menos esa es la, la cantidad. Entonces, digamos que el más lejano que tengo es una tampura de la India. Eh, ese instrumento me fue donado por Maite Ropain de la Fundación Nueva Cultura. En cuanto a inaccesibilidad, yo creo que hay algunas flautas en vera que conseguí en la isla de Gamboa en Panamá de gente nacida en Colombia, pero que se fue allá a Panamá hace muchos años. Es curioso y en cuanto a distancia de tiempo, creo que lo más antiguo que tengo es esta lavandola que toqué hace un rato o un tiple por ahí de los años 20, un requinto honorato muy viejo porque no habla de teléfono para ubicar al, al taller sino de telégrafo y ahí uno deduce que es ya tiene sus añitos, o sea, la distancia en el tiempo ahí es significativa. En el año 97 por accidente termino en el grupo folclórico, lo digo por accidente porque todo ocurre cuando la gobernación del Tolima decreta que a la formación, eh, digamos, eh, básica de, de, de bachillerato en ese momento, que yo estaba en séptimo, eh, había que complementarse con formación artística, lo cual llamaron materias lúdicas. Y fui al grupo folclórico, que era lo único que quedaba, a ver qué es eso. Y fue amor a primera vista, en la medida en que me llamó muchísimo la atención el escuchar esos instrumentos que conocí, que los primeros fueron los de la instrumentación típica del Tolima, eh, la esterilla, la tambor, el carángano, el chucho, la flauta, eso me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a, a tener una especie de obsesión. Sigo en todo el bachillerato en el grupo folclórico, luego salgo del colegio, entro a la Universidad del Tolima, entro, lo primero que hago es matricularme al grupo folclórico de la Universidad del Tolima y... Eh, Ahí aprendo nuevas cosas y empiezo a girar en estos festivales de danza folclórica acompañando el grupo de danzas. Y cada vez que teníamos la posibilidad de ir a un festival, eh, buscaba hablar con los mayores, con las personas de más edad o con la gente que yo veía que tenía cierta, cierto lenguaje a la hora de tocar o de cantar. Y ahí fui cotejando los conocimientos que había leído previamente con los que me daban estas personas, digamos, de, de este ámbito folclórico. Sentí que la relación mía con la música fuera desde el sonido, sino desde la historia, desde la, la, la simbología que tiene la música, el significado que tiene, lo cual me generó ya, digamos, una, una marcada diferencia con el quehacer musical de la mayoría de, de, de colegas, pues. Eh, mi interés no es obtener un sonido depurado, limpio, técnico. Mi interés es contar historias a través de los instrumentos. Entonces, en ciencias sociales yo encontré algunas de estas herramientas, tomé valor y dije, yo lo que quiero ser es músico, pero de formación autodidacta. Bueno, yo creo que esta maraca tiene un sentido muy especial. Hace más o menos un mes murió la persona que la utilizaba para bailar. Esta maraca.. Es una maraca del pueblo sicuani que en Venezuela se conoce como hibi y que antiguamente hace unos varios años se les llamaba guaivos o guajivos. Esta maraca se llama sitcito en lengua sicuani y me fue dada por el último médico tradicional de esa comunidad que murió más o menos hace un mes. Es parte de ese listado de instrumentos que él me dio, él se llamaba Pedro Morales, pero su nombre es era Kequerre. Él me la dio con ese lema de nietecito, no quiere aprender, usted que viene de lejos tenga. Entonces tengo esta maraca que curiosamente tiene las plumas que le corresponderían a una maraca de médico tradicional, de curar. Este es de bailar, pero tiene las plumas del ave que se le ponen cuando son de, de curación. Y bueno, ha sido un proceso también de aprendizaje. Al principio, cuando él me la dio, pues yo no sabía qué, qué tocar con ella. Después, hace tres meses, después de un año y medio de tenerla, vino a San Cristóbal, Venezuela, un, prácticamente un sobrino de él, que es Yacueto Caribán. Y Yacueto sí me enseñó un baile un canto para bailar con, este, con el uso de esta maraca y me lo aprendí de lado a lado entonces digamos que ya le puedo dar más sentido de eso tiene una simbología muy importante y es que eh, como murió la persona que me la regaló y que la hizo cuando supe la noticia de su fallecimiento tuve que cortarle por respeto a él la puntica de las plumas de la maraca por respeto a a querré. No creo que no se alcanza a distinguir mucho, pero digamos es la, la simbología que tiene, es una maraca cargada de digamos de esa historia, tanto la historia de la podríamos decir invitación a asumir una responsabilidad histórica como también ya el caso personal de la pena también de saber de la pérdida de este ser tan, tan valioso para su comunidad como fue él entonces desde ese planteamiento ácido eh, vivo un año este, este proceso sigo como parte de algunos grupos de danza entonces sigo en el proceso de preguntarle a la gente en, los, en este circuito folclórico luego de eso me entero de la existencia de la academia Luisa Acalvo y entro a trabajar como docente formador en la EFAC Escuela de Formación Artística y Cultural de Ibagué Conozco al maestro Juan David Barbosa de la Escuela de Danzas de Funza, hacemos amistad y entonces eh, vengo a vivir aquí a Cundinamarca, Funza. Me matriculo en la Academia Luisa Calvo y bueno, empieza otro proceso también que terminó diferente a como debió haber terminado, <laughs> al deber ser. Entonces tampoco terminé la Academia Luisa Calvo, eh, por bajo rendimiento académico, fui un pésimo estudiante, pero al mismo tiempo logré acceder a otros circuitos y a otras formas de ver la música políticamente empiezo a tener una, un atisbo un avistamiento de que a las músicas tradicionales no solo se les puede estudiar desde la visión folclorizante desde la visión folclórica y yo todavía no entendía mucho de eso pero hay algo que veo que es diferente y me llama la atención es, entro a ser parte del grupo Chichiguarapo entro a ser parte del grupo Tambocolo eh, esto me genera muchas oportunidades cuando conozco también al Grupo Ventú, conozco a algunos músicos egresados de la Escuela Musical Nueva Cultura, conozco a, a la Escuela Nueva Cultura, al profe Jorge Sosa y otros profes de, de la escuela. Tengo la oportunidad de ir al plan, a, en una visita, actividad del Plan Nacional de Música para la Convivencia en Cúcuta, a conocer un poco de estas otras miradas sobre la música tradicional y esto me va enriqueciendo. Todas estas lecturas que yo había asumido de, en ciencias sociales sobre el hecho de hacer música como, como acto simbólico, como acto socialmente significante, comunitario e eh, histórico, cobra otra vez este sentido y empiezo a tener una tensión muy fuerte con lo que ya venía haciendo de, de acompañar grupos folclóricos. Digamos que en resumidas cuentas ese ha sido el proceso, un proceso de acercarme a unos lugares desde la completa ignorancia y después alejarme de ellos, buscar nuevos caminos, buscar nuevas rutas, estar siempre chocando o contrastando con las versiones eh, oficiales de qué es la música tradicional. Y finalmente en estos últimos años he optado por aislarme y dedicarme a cultivarme como músico. Esto ha traído una serie de repercusiones en las cuales soy prácticamente invisible, no estoy, digamos, posicionado como un músico convencionalmente buscaría serlo, eh, no tengo, digamos, una visibilidad. Eh, siempre le he hecho resistencia a esta lógica del mercado, el, de la gestión cultural, de la mercantilización de estos saberes que no me pertenecen, pero entro en otra disyuntiva también cuando conozco las prácticas musicales de los pueblos indígenas, que es algo que me pasó hace dos años prácticamente, o hace año y medio. Llego a la conclusión de que en las mismas comunidades indígenas los descendientes de los mayores no quieren aprender a tocar y que... La consideración que yo había tomado para alejarme de estas músicas, que es el hecho de ser mestizo y no indígena, mmm, me hacía pensar que yo no podía tocar o acceder a estas interpretaciones. Pues bien, el llamado que me hace un músico mayor de la etnia Siquani es, nietecito no quiere tocar, usted que viene de lejos, aprenda. Y entonces lo siento como un llamado de atención y como un llamado sobre todo a, a hacerme consciente de una responsabilidad que hay sobre estos saberes musicales. Y empiezo a asumir este nuevo camino hace un año y medio que me da unas nuevas energías que revitalizaron estas búsquedas que ya venían un poco cansadas desde el mundo de lo mestizo y desde lo, desde lo folclórico. Eso me hace tomar una serie de determinaciones poco estratégicas desde el punto de vista comercial del marketing, pero desde el punto de vista de la aventura del héroe como, como lo aprendí a ver, pues me ha dado una capacidad de resistencia y de, y de riqueza y de entender las condiciones bajo las que estas músicas funcionan. Entonces, claro, yo no toco el tambor como un palenquero, pero más o menos dimensiono lo que le toca vivir a un palenquero que decide tocar tambor y la marginalidad que eso supone y también la gran oferta, el juego de avalorios, de brillos que propone el mercado, que en realidad no se preocupa por las prácticas como algo comunitario y como algo social. Entonces empiezo a tener choques y a tener visiones diferentes de cómo se manejan estas músicas, donde hay un discurso muy atractivo de lo popular, lo tradicional, lo ancestral, pero en realidad son, son hashtags, son etiquetas de mercadeo y no estoy de acuerdo con esto. Entonces asumo mi marginalidad, pero también asumo que esto me ha enriquecido en el sentido, me ha dado, siento que un poco más de coherencia y un poco más de sentido de lo que implica hacer estas músicas. Entonces creo que ese es el lugar en el que estoy hace que que choque inevitablemente con muchas otras visiones y sobre todo tratamientos de estas músicas, tratamientos eminentemente mercantiles. asumir una herencia indígena y afro, también creo que es importante tener en cuenta que es prioritario para nosotros los mestizos conciliarnos y asumir nuestra herencia hispánica, porque nuestra herencia hispánica la tenemos supremamente desdibujada y entendida desde los libros y desde los discursos, pero no sabemos qué significa ser hispano descendiente en este contexto. Y ahí sí entrar en diálogo con nuestra historicidad y con las múltiples relaciones que se han dado con lo indígena y con lo afrodescendiente. Nosotros no somos españoles del siglo XVI, no somos indígenas ni somos afrodescendientes, somos mestizos. Y las músicas que se interpretan con estos instrumentos son mestizas igualmente. En la tradición barloventeña, eh, sobre todo lo que es puntualmente tacarigüita y curiepe, pues se habla de que este es el pujao. La prima y el cruzado. El ascendente africano de estos instrumentos cuenta la historia de que este es el padre, la madre. Y, el hijo. y los tres forman un conjunto de tambores rituales que se llaman el tambor redondo o culuepuya, consagrados a San Juan Bautista y San Juan Congo, que digamos son seres sagrados para la comunidad afrodescendiente de un pueblo del de, de estado Miranda de Venezuela que está cariguita y el pueblo de Curiepe, a donde llegaron también estos tambores. Digamos que están totalmente relacionados con unos tambores de origen congo que se llaman Ngoma. Y en la tradición congolesa se habla de que este es el padre, la madre y el hijo. No recuerdo los nombres en dialecto africano en este momento. Y se tocan solamente en la tradición el primero de junio, que es el repique de tambores, el repique de San Juan, 23, 24 y 25, más o menos a las 5 de la tarde que ocurre el llamado encierro de San Juan. En la tradición, esos tambores no vuelven a sonar más en todo el año. Entra uno en una cantidad de consideraciones sobre los, sobre los mismos instrumentos y sus morfologías, pero hay que, si uno se pega tanto a las historias tradicionales de los pueblos sobre sus propios instrumentos, como a lo que cuentan las historias, digamos, eh, o las narrativas desde Occidente, hay que ver que ha habido un diálogo de estas tecnologías y técnicas para construir los instrumentos y las formas de tocarlos. Una maraca curripaco actual se hace con herramientas de hierro, por ejemplo. Yo creo que para profundizar sobre cada instrumento, conjunto al estudio técnico de los lenguajes musicales, es supremamente importante asumir un estudio y una sensibilización de la historia, del relato que, que ha acompañado esos instrumentos por tantas geografías. Desde mi sensibilidad y mi postura personal, lo que sí he observado es que estas músicas han sido siempre, eh, se han servido las instituciones de estas músicas, pero a vuelta no hay un grado de responsabilidad suficiente para garantizar supervivencia tal como han sido utilizadas y concebidas por las culturas de las que proceden. Esto genera una serie de preguntas y de dudas sobre el papel de realmente de estas músicas en la actualidad. Si son materia de comercio, como lo fue en la colonia, o por otra parte, eh, dejar que esos conocimientos queden aislados y marginados por el gran comercio de, de circulación de otras músicas. Mi papel personal de relación con estos instrumentos son los de una persona que, que se está enterrando con estos saberes porque no, no me parece correcto eh, hacer empresa de esto comercialmente y cuando ha ocurrido pues siempre hay que tener en cuenta la retribución con las personas que me han confiado estos saberes eso es supremamente complicado porque hace que este proyecto sea insostenible eh, ha sido, ha funcionado con una especie de apoyo familiar y con una renuncia a otras posibilidades de, de realización artística. Creo que alguien tenía que hacerlo y me siento bien. Igual hay mucha gente haciendo un trabajo mucho más organizado, mucho más eficiente, mucho más visible, pero creo que este trabajo obedece a mis condiciones particulares de pensamiento y de, y de acción. Eh, soy un coleccionista que cree que es importante reconocer los lenguajes, de estas, los lenguajes dinámicos y cambiantes de estas tradiciones, pero bajo las, los parámetros de la gente que es dueña de estas músicas y de estos instrumentos. Y eso lo pone a uno en un lugar de cuestionamiento y de preguntas sobre el valor de lo que se hace, qué valor tiene para la sociedad o para la gente. Y empieza uno a cerrar algunas puertas también a la vez que se las cierran a uno pero por otra parte se abren otros caminos de comunicación más sutiles que los de la gestión cultural, para mí más bellos, y eso es lo que me motiva a seguir buscando saberes, lenguajes, historias, relatos tan valiosos, bien por la gente que entiende el mundo del mercado, de la gestión cultural, del, del, de la difusión, de todo esto hacen su papel, su aporte a la sociedad, yo me comunico por otros lados y bajo otros circuitos con las personas que tienen relación con esos instrumentos que siguen siendo invisibles para, el, para muchas de las lógicas occidentales de circulación de los saberes.